Clase de motores. Rocket. ¿Rocket español? Rocket quiere decir cohete. Bueno, ya decía yo. Es un gran motor. Ah, pero nunca como el Rorro. ¿Eso? Sí, eso. Espérate que lo arregle. Ya verás. A ver si se compara esto con eso cuando tenga su edad. También no se enoje. Si no me enojo. Señor Díaz. ¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Oye! Ya va a pasar las zapatitos. Y viene contenta. ¡Oye, como taconea! ¿Qué van a oír, bola de sordos? Bueno, ¿pero qué pasa aquí? Las zapatitos. ¿Qué? Las zapatitos, maestro. Hasta las dos que regreses de la oficina. ¿Y tú cómo sabes que trabaja en oficina? Me lo imagino. Se le imagina toda. Según Manuel, después de la rodilla de ella para arriba... Si sigues, te rompo la cabeza, ¿eh? Mejor me paro. Los demás, imagínatelo como él. ¿Ah? Y le ha puesto carácter. Dice que es dulce, pero activa. Tierna, pero enérgica. Y mi mujer de su casa, trabajadora, haciendo... Y no me equivoco. Es hilo de la media, hace como un mes que se le fue. Y lo cosió tan bien que hasta ahora se le volvió a romper. ¿Ves? Le ha contado hasta los hilos de las medias. ¿Es tan observador? ¿A poco? Entonces habrá fijado en los zapatos del que la acompañaba la otra noche. Un rico yuca. ¿Y tú cómo lo sabes?
El tipo traía zapatos Domit como el mejor del mundo. De los de 120 pesos el par. No cabe duda que es altiva. A mí, ¿qué me importa? Nunca le he visto la cara ni pienso mirársela. Muy fácil, sales a la banqueta, la ves y ya está. ¿Eh? Tiene miedo a que la deslumbre, ni que fuera la autógena. Te haces de cuenta que está soldando y te pone los anteojos negros. Miren, la pisabolita ya le hizo caso al cascorbo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y cinco, diez. Knockout. Qué tiempo, señor, qué tiempo. En plena calle y en pleno día. Se lo lleva derechito al registro civil. Ese ya cayó. Cayó, mangos. Ese ya no se casa. Ya habló el puritano. A ti te gustan las difíciles, ¿cómo, no? Las zapatitos. ¿Y cómo sabes que ella es difícil? Imagination. Imagination. Bueno, ya, ¿no? Yo no sé cómo, habiendo antimotores tan interesantes, se fijan en las piernas de las muchachas. No les haga caso, vamos a entregar el carro. La metimos, Bosch. Hasta la rodilla. La zapatito se lo trae de una ala. Oiga, don Alejandro. ¿Eh? ¿Es usted cajero o mecánico? Me entusiasma la mecánica, pero por desgracia soy cajero. Pues píquele, ya pasó las zapatitos. No tardan en abrir el banco. Ah, es verdad, es verdad. Manuel, recuerda que a las 2 viene el licenciado para el asunto de tu invento. No dejes de estar aquí. A las 2 pasan las zapatitos. No puedes fallar. Aquí tienes el recibo, ¿eh? Cuidas el dinero, que no te lo vayan a robar. Hay muchos carteristas en los camiones. Don Alejandro, espérese. Ah, es verdad. ¡Apúrese, don Alejandro! Gracias. ¡Madre! ¡Qué corre, corre! ¡Don Alexander! ¡Don Alexander! ¡El portafolio! ¡Pa' su mecho! Ya se te olvidaba. Zapatitos, ¿por qué no trae las mismas medias de hoy en la mañana? ¿A dónde se las cambió? Mire, mire cómo taconea cuando está enojada. También cuando se le hace tarde, ¿eh? Usted me confunde con otra. ¿Yo? ¡Qué esperanzas! La conocería entre 1,000,000 de mujeres. Sus piernas de memoria.
loco. ¡Esquina! Por favor, Zapatito, no se enoje. No quise ofenderla. Me quiero bajar. Pero si todavía faltan 3 cuadras. ¡Esquina! Déjeme pasar. Escúcheme, por favor. Óigame, Zapatito, no se me espere, espere, no se vaya, Zapatito. Óigame, Zapatito, óigame, por favor, no se enoje. Déjeme pasarla. Por favor, mire, Zapatito, yo sé bien lo que le digo. Escúcheme, óigame. Zapatito, no se enoje, la conozco más que su mamá. La veo de día y de noche. Esto es inaudito. Es que una muchacha no puede salir a la calle sin que la siga un poca vergüenza como usted. Bueno, pues si no quiere, ya no la sigo. ¡No me siga! ¿Y el dinero? ¿Te lo robaron? Zapatitos. ¿El cuarto? Claro que lo he alquilado. Aquí estamos, mamá. Te presento al California. Mucho gusto, señora. Gianluca, vienen a ayudarnos a la mudanza. Muchachos, esta es mi hermana María Teresa, alias la Wallis Lucy. Oye, tú, más respeto para tu hermano, te rompo un tortazo. Mira, Yuka, madre, con razón, Bush. ¿Qué mira eso, pasmao? Tranquilidad en esta casa. Y luego se te va a ir como el otro sin pagarte la renta. ¿Qué va? Si este es un tío rumboso. Mira, sin pedírselo, me ha adelantado 4 meses. Anda, ve a vestirte y ve a poner la mesa, que voy a servir el desayuno. Anda, date prisa. ¡Date prisa! Un huésped. Ni siquiera puedo entrar a mi habitación para vestirme. Pero en cambio ya tenemos para el anticipo del frigidaire. Pero el refrigerador lo hubiéramos podido comprar de todos modos. Tampoco. No vas a ser tú la única que trabaje. Lucía y yo también podemos trabajar. ¿Dónde colgamos el retrato de papá? En nuestro cuarto ya no cabe. ¿Cómo que en dónde? En la sala. Y llama a esos dos chicos a tomar un café. ¿Con nosotras? ¿Y por qué no? Si hay bastante para todos. Pero ese par de mugrosos. Anda, ya habló la señorita. Orgullosa como su padre, que en gloria esté. En todo salió él, hija. Y pa' colmo trabajas en esa joyería de postín y tratas con esas gentes que parece que siempre están oliendo algo que apesta. Con 2 cubiertos más. Tener que servir a esos. Y a ver si dejas esos humos de marquesa. Y aprendes de tu hermana María del Rosario.
Ella sí que vive dichosa con su marido y sus hijos allí en Celaya. Y dale con Celaya. Voy a pedir un aumento de sueldo y un anticipo para devolver ese dinero. ¡Y nada de huéspedes! Cuidado con faltarme, rica, porque te haré un tortazo que en vez de alhajas vas a enseñar un cardenal esta tarde en tu joyería. De curruquito para curruquito. ¿Y la fecha? ¿Fecha de hoy? Sí, fecha de hoy. ¿Vamos, curruquita? Vamos, curruquita. Buenas tardes. Buenas tardes. Chocante. Es la cuarta curruquita que trae en lo que va del año. Pues ella le gana. Él es el quinto curruquito que ella trae en el mismo tiempo. Buenos coleccionistas los dos. Ella de diamantes y él de mujeres bonitas. ¿Bonita esa? No me digas. Suerte y otra cosa. Si viera las ganas que tengo de que me coleccione. Cristina. Mira, mira quién viene ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Wiener dejó las esmeraldas? Sí, señor, aquí está. ¿Cuál de las tres le gusta más, María Teresa? A mí ninguna. ¿Cuál es la mejor? El señor Wiener dice que esta. ¿Tiene la bondad de ponérsela? Me gustaría verla en una mano de mujer. Con mucho gusto. Hoy es jueves. ¿Sí? Como todos los jueves, recibirá en su casa las orquídeas. Señal de que yo llegaré a las 9 a esperarla, por si se decide a salir conmigo. ¿Por qué se molesta? Si ya sabe que no saldré. ¿Quién sabe? Algún día se le ablandará el corazón. Y como hoy puede ser ese día, no quiero faltar. Allí estaré. Dígale al señor Dimmer que me quedo con esta. Sí, señor. Y la guardaré con las demás para cuando ya no me llame señor, sino José Antonio. Y quiera usted usarlas. Hasta esta noche, María Teresa. Buenas, Cristina. Buenas tardes. ¡Qué suerte tienes! Si a mí me pretendiera un José Antonio... De veras que estás imposible. ¿En qué puedo servirla, señorita? No sé exactamente qué comprar. Necesito hacer un regalo. Tal vez un anillo. Muéstreme uno como el que acaba de comprar el señor que salió. Perdone, el señor no compró un anillo, sino un reloj. Qué equivocación. No pase cuidado. Por poco y metes la pata. Ya sé, ya sé. Nunca un cliente debe saber lo que otro compró ni el precio. ¿Ves cómo te falta experiencia? Está bien. ¿A que no ha notado que esta es la tercera vez que entra esa mujer con cualquier pretexto después de que sale José Antonio? ¿Y eso qué? Que es más claro que el agua, anda tras él. ¿Y bueno? ¿Y qué no te importa? No. Pues, ¿qué más quieres? Es guapo, rico, joven, simpático. No me gusta ese aire de superioridad. Parece que está fijando un precio cuando me mira. Y como que no llega al precio que tú misma te has fijado, ¿eh? El matrimonio. Déjame en paz. ¿No vas a salir con él? Seguro que no. ¿Qué te haces entonces todas las noches? Quedarme en casa con mamá y Lucy. Se aburren tanto a las pobres. ¿Su casa? ¿Pero qué hace usted aquí? Hija mía, es Manuel, el nuevo huésped. ¡Formidable tú! Trajo una radiola y todos los discos de mambo. ¡Ay, lo baila, pero! Manuel,
mi hija María Teresa. La conozco mucho. No se lo decía yo. Ajá. Eso no es cierto. ¿Y no le da vergüenza aprovecharse de la ingenuidad de mi madre para meterse en nuestra casa con ese ruido y ese escándalo? Hija, pero si es el mambo. Además, son mis amigos. Dilo, nos trajo el Yuppie y a California. Es usted un cínico. ¿No te lo dije, mamá, que tuvieras mucho cuidado a quién metías en nuestra casa? Oye, oye, mira que a mí no me vas a enseñar a hacer las cosas. Y tampoco vas a insultar a mis amigos. Yo la defiendo, Zapatitos, yo la defiendo. Cuente conmigo. Zapatitos, ay, qué gracioso. Por favor, ya no la regañes. ¡Cállese! ¿Este es el grosero del camión, mamá? ¿Este es el pelado horroroso de que me hablaste? Ay, qué manera de exagerar, hija. Pero si es el que me dijo que ya, se sabía de... Ya me ha contado que trabaja en el garaje de aquí a la vuelta. Y que lo único que se te ve al pasar es... Pues claro. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Y con la música otro poco! ¡Vamos! ¡Oye, tú! ¿Ah? Que la única que decide en esta casa soy yo, ¿sabes? El chico se queda. No faltaba más. Perdone la Manuel. Es muy grosera. ¡Ay, la lady! Lo siento mucho. Perdóneme usted, Zapatitos. No me llame Zapatitos. Está bien, Zapatitos. No haga caso, Manuel, y venga a cantarnos otra canción. Pero... Venga usted. Lo mejor es no hacerle caso. Ha salido igualita a su padre, que Dios tenga en su santa gloria. Que era cajista, impresor y se creía intelectual. ¡A cantar, hijo! Con usted la alegría ha vuelto a entrar en esta casa. ¡Muchacho! ¡Manuel va a cantarnos otra canción! ¡Venga! Amores escondidos, metidos dentro del pecho, cual si fuera una maldición. Llevar el alma partida y en nuestra vida una herida. Callar es llevar la pena siempre clavada en el corazón. Por eso aquí lo pregono, que lo sepa el mundo entero. Te quiero porque te quiero, por tu cariño me muero. Por más que no quiera yo, perdóname que te diga que te quiero. Mi amor es del verdadero, del sincero. De corazón, no tiene cartas tapadas y menos bravo con nada. Es una rosa encarnada que por perfume tiene el dolor. Por eso aquí lo pregono, que lo sepa el mundo entero. Te quiero porque te quiero, por tu cariño me muero, por más que no quiera yo. Ya lo decía yo, hijo. Tú has traído la alegría a esta casa, hijo de mi alma. ¿Para la señorita María Teresa? Sí, gracias. ¡Muchacha! ¡Ándale por qué! ¡Ándale!
En mi tierra se dan en los árboles. Ahora mismo le traigo una docena, Lucy. ¿Una docena de orquídeas? ¿A mí? ¿Una docena de orquídeas? Una docena de orquídeas, señor. ¿Cuánto es? 720 pesos. ¿Cuánto? 12 orquídeas a 60 pesos cada una hacen 720. ¿A 60 pesos cada una? Señorita, en mi tierra se dan en los árboles. Pero aquí no estamos en su tierra, señor. Debió preguntar el precio antes de hacerme trabajar. ¿Se está usted burlando de mí? Ya decía yo. Fuera de aquí. Haga favor de irse. Lárguese. Señorita, no me corra así. Yo soy una persona decente. ¡Que se largue, le he dicho! ¡Pobre diablo! ¿720 pesos por una docena de orquídeas? 4 orquídeas a la semana. ¡Maldita sea mi suerte! ¿Cuándo voy a poder gastar 240 pesos a la semana en flores para una mujer? Ah, pero ella es tan linda y tan buena, tan... Y tan tiene razón que se merece todas las orquídeas del mundo. Bueno, ¿y yo dónde me quedo? Porque eso sí, prefiero morirme a perderla. ¡Ay, zapatitos! Maldita sea mi suerte. Te juro que he de ser rico, muy rico. Necesito dinero, necesito dinero. Oye, me dicen que quieres irte, Manuel. No te vayas. Mira, yo te arreglo que compres este taller. Don Carlitos, desde que lo heredó, no se ocupa más que de la bebida. Y te lo daría, pues... un pequeño enganche, y con los productos puedes acabar de pagarlo. Entonces, ¿por qué no lo compra usted? Yo me eché el compromiso de la granja y todavía no puedo pagarla. Además, ya estoy viejo y quiero retirarme. En cambio, tú... ¡Anímate, Manuel! Nosotros te ayudamos a trabajar duro. ¿Verdad, Yuka? Seguro, nomás imagínate. Tú te dueño. Ni modo que las zapatitas te desprecie. Ahora, que tiene que ser pronto, porque si no... se busca otro y te avío. ¿Y como cuánto se necesitaría para el enganche? Pues no sé. Lo mejor es hacer una oferta. ¿Con cuánto cuentas tú? Ahora, 0 pesos, 0 centavos. Ya es algo para empezar. Ahí tu invento. Ese acumulador compacto que tienes. ¿De veras? Claro, hombre. En cuanto esté la patente, podemos fabricarlo aquí mismo, aunque sea en pequeña escala, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto necesitarías para eso, güey? Como 2,000 pesos. ¿De dónde los agarra? Pues hay un modo muy fácil de tener dinero. ¿Cómo? ¿Qué dice? Siendo mujer y muy bonita. ¡Ah, ya sé, Manolo! Una troca, eso es el gran business. Y acabarte los riñones manejando el 10 toneladas. Eso me da una idea. Te puedo conseguir un carro para que lo ruletees en la noche. Y ahorrando... Eso no le gustaría, zapatitos. Se avergonzaría de mí. Pues si es tan interesada y tan presumida, no te conviene. Si fuera interesada, ¿cuánto hace que hubiera salido de pobre? Pero ella quiere salir de ese medio y tiene razón. Yo tengo que tener algo que ofrecerle. Necesito dinero. ¡Necesito dinero! Yo tengo 2,000 pesos. ¿Tú? ¿Cómo si me debes? Oye, a mí también. ¿Y a mí? Hay 1,000 en la arena, Peralvillo, para el que le aguante 3 rounds a Kid Manazo. Pues vamos por ellos, no digo. No, Manolo, ese es un heavyweight. Que sea yo, Luis. Y los otros 1,000, eso va a estar un poco difícil. Porque por menos que te estropees la fachada, no se va a poder. ¿De qué se trata? De un concurso de aficionados por televisión. Pero si no tienes la carátula en su lugar, ni modo. Pues vamos primero a la televisión. Ya ve, don Servando, ya se me está componiendo la suerte. Echen otra vez los fierros. Venga. Que no se raye, Yuka. Ya sé, sí, ya sé. Los vendemos. Ay, mami, qué bueno. Ya tenemos refrigerador. Ya ahora televisión. Sí, pero por una sola noche, ¿ah? ¿Eh? Se le descompuso la troca al repartidor. ¿Y cómo es cuate nuestro? Sí, se le descompuso. Tú cállate, menso. Y esta es la famosa televisión. Hija, ¿pero qué demonios lo inventarán en estos tiempos? La pones a las 8:30, vas a ver qué sorpresa. Mami, ¿puedo invitar a todos mis cuates? Hija, sí, que con Manuel entró la alegría en esta casa. Bendita sea la madre que lo...
A ver, ¿cómo se maneja esta chiva? Mira, aquí se prende, ¿eh? Que lo traten con cuidado, doña Rosario. Sí, hombre. Porque sí, sale caro. Sí, hombre, no te preocupes. No sale nada. Vas a ver, ya viene, ya viene. Espérate, ya viene. ¿Y eso qué es? No le entiendo nada. Mira. Ya, ya, ya. Ah. ¡Ay, qué bonito! ¿Ahora sí? Ahí lo dejas, ¿eh? Sí. No lo vayas a mover. Pero si yo no he desafinado. Lo sentimos mucho, amigo. Ahí será no, para otra vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias y lo sentimos mucho. Continúa vacante el premio de 1,000 pesos. Sí, 1,000 pesos que le ofrece la mejor papa frita teca. No cuente usted papas, cómalas. Ahora algún voluntario o voluntaria que desee ganarse el fabuloso premio de 1,000 pesos, que se ponga de pie. Usted, señorita, con el permiso del galante caballero, tenga la bondad de pasar. Vamos a darle un aplauso a la señorita. Vamos a darle un aplauso. Muy bien, señorita. Gracias. Señorita, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo se llama usted, señorita? Yo, Inocencia Domínguez. ¿Su padrino fue profeta? ¿Profeta? Sí, por lo bien que le puso el nombre. Porque por lo demás su aspecto es realmente inocente, ¿o no? ¿De dónde es usted, señorita? Yo, de Cuautitlán. Pues en verdad, saliendo de México, todo es Cuautitlán, señor. ¿Y qué nos va a cantar? La serenata de Schubert, señor. No nomás la serenata de Schubert, vuela usted muy alto, señorita. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hay Academia de Bel Canto en Cuautitlán? Señoras y señores, en la voz maravillosa del Conservatorio de Cuautitlán, vamos a escuchar nada menos que la serenata de Schubert. La escuchamos, por favor. Cosas de aficionados. Pero ahí veo, señoras y señores, al galante caballero que se dispone a ganarse el premio de 1,000 pesos. Muy buenas noches, mi amigo. ¿Cómo se llama usted? Manuel. Así nomás, Manuel Acecas. Oiga, ¿qué día festeja su santo? El jueves de Corpus. El día de las mulas. El día de los locutores, que es lo mismo. Medio altanero el concursante, ¿eh? ¿Qué se siente usted, muy valiente? Cuando menos no tan inocente como la señorita anterior, pero usted dirá. Bueno, ¿y estos qué hacen aquí? Estos señores vienen a acompañarme. Ah, usted viene de música y acompañamiento. ¿Cuánto lo sentimos porque tenemos muy buena orquesta? Pero yo prefiero mejor... ¿Usted tiene miedo? No. Entonces, ¿qué nos va a cantar? ¿El gallo giro? El gallo giro se lo canto a usted, pero allá afuera, si gusta. Mira, 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 mira. Aquí les voy a cantar Necesito Dinero. ¡Ay, qué lindo! Muchachos, vamos a animarnos. ¡Vamos, amigos! ¡Alarío! ¡Alao! ¡Alarín! ¡Bom, bam! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ra, ra, ra! Necesito dinero, pero mucho dinero, para ver si te compro lo que te queda de corazón. Sé que me has olvidado, que estoy abandonado, y que tú eres la causa que yo ande ahora en la perdición. Mi desgracia es quererte y mi miedo a perderte, pues te llevo en el alma, no más tu nombre se pronuncia. ¡Ay, qué lindo canto! ¡Ay, no me des al olvido! Por favor, te lo pido, pues el daño que me hagas con sangre de otro podría cobrar. ¡Ay, qué lindo eres, Manuel! ¡Wow!
mis amores y mi vida. Si me dejas y me olvidas, pobre de mí, yo que te di mi cariño. Momentito, por favor, señores, un momentito. El premio de 1,000 pesos continúa vacante para el próximo programa. Mientras tanto, sentimos mucho decirle a usted que usted va a seguir necesitando dinero. ¿Usted va a necesitar dinero? No, eso sí. No hay derecho a eso, hija. Estoy viendo, mi amor. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué veo? Con que ya de noviazgo con el California a tu edad, Rica. Por favor, mamá, que tenemos visita. ¿Visitas? Valientes sinvergüenzas. Se acabó la fiesta. A su casa todo el mundo. ¡Ay, mamá, por favor! ¡Mamá, que la madre, que la mato! ¡Que la mato! Bien, pues yo le pego al que no es y me pega el que sí es. Te va a aguantar los 3 rounds y azotar las 1,000 cañas por tu culpa. ¡Ándele! ¡Póngase abusado! ¡Ándele! ¡Vamos! Thank you.
Qué susto me dio. ¿Asustarse usted? No me diga. Estoy sola. Mamá y Lucy se fueron al cine. Y usted tenía que llegar borracho. Eso no, Zapatitos. Perdón, María Teresa. Aunque ganas no me faltan. Pues, ¿qué le pasó? ¡Qué horror! Un pleito. Es usted muy peleonero. No soy peleonero. Estuve boxeando. ¿Por televisión, como la otra noche? Ya supe que usted la vio. Parece un chiquillo. ¿No le da vergüenza pelearse? No, ahora fue en un ring y con un boxeador. Daban 1,000 pesos. Vaya, no está mal. ¿Por qué no va todos los días a que le den una golpiza y se hace rico pronto? Gracias por el consejo. Buenas noches. Espere. Voy a curarle ese ojo. Lo tiene muy mal. No se moleste. Obedezca. Así por las buenas. Sígame. Siéntese. Lo tiene muy lastimado. ¿Por qué lo hizo? Necesito dinero. ¿Para comprar más discos de mambo? No. Ya. Para comprar helados a Lucy y a sus amigas para que lo adore. No le quede esa sonrisa de burla, María Teresa. No es que deje de verse bonita, eso no. Pero se le ve postiza. Es como un niño que canta en lo oscuro para no gritar de susto. Estoy seguro que usted sabe sonreír de otro modo. Con una sonrisa más de adentro. Pero tiene miedo a enseñar todo lo bueno que hay en su corazón. ¿Por qué, Zapatitos? Perdón, María Teresa. ¿Por qué? Usted, que parece que lo sabe todo, ¿no puede contestarse? Creo que sí. A mí me da la impresión de que usted huye. Huye porque la persigue. Y porque se siente perseguida, se siente desdichada. Ah, yo la he visto tantas veces por la ventana del taller. Pasar por la banqueta taconeando. Mientras por la calle a vuelta de rueda la seguían toda clase de carros. Un día era un Cadillac, otro un Lincoln. Había de todos. Packard, Ford, Chrysler, Chevrolet. Y estoy seguro que nunca se subió a ninguno. Nunca me he ocupado de pensar en eso. No encuentro los cerillos, deme uno. ¿Lo ve usted? Gracias. Otra vez la cortina de humo. No más que ahora no de burla, sino de indiferencia. A usted no le gusta que la sigan, ¿verdad? ¿Le gustaría ser fea, horrorosa y que no la persiguieran? Francamente, ¿no? Entonces no cierre las puertas a piedra y lodo. Porque así no deja entrar a los malos, pero tampoco a los buenos. Este fomento va a estar muy caliente. Le va a doler mucho, pero cura. Ni tanto. Hay cosas que duelen más y sin curar. ¿Dónde aprendió tanta filosofía? En el taller, en la calle, en los camiones. Cuando me faltó el trabajo, cuando lo tuve. Cuando ayudé, cuando me ayudaron. De todos tenemos algo que aprender. Ah, entonces quiere decir que yo tengo que aprender de usted. Al contrario, el que ha aprendido soy yo. ¿Por ejemplo? A saber qué es lo que quiero. Usted no sabe lo que quiere, por eso no es feliz. Y es tan fácil serlo. Todo es decidirse. Así nomás. En esta cocina, con ese garaste junto que parece especialista en claxons pegados, con esta vida monótona en este medio, oiga, oiga nomás la ruidola de la cervecería de la esquina, la misma canción de noche y de día. Es una canción muy bonita. Pero muy vieja. No, por eso deja de ser bonita. Sí, pero de tantas veces oírla, pues aburre. No, si piensa que hay alguien a quien le trae recuerdos. Todo lo que puede encerrar una canción. Tal vez ese alguien sea muy feliz oyéndola, por eso la repite tantas veces. ¿Usted conoce las palabras de esa canción? No me acuerdo. Anoche tuvieron tus manos fragancia del viejo romance que se deshojó. Anoche volvieron tus ojos a ser tan humanos que otra vez la herida de amor se me abrió. Anoche tuviste piedad del ensueño que hace mucho tiempo tuvo el corazón
fue inútil la queja, fue vano el empeño, porque aquel romance, porque aquel romance se volvió canción. Anoche tuvieron tus manos fragancia del viejo romance que se deshojó. Anoche volvieron tus ojos a ser tan humanos que otra vez la herida de amor se me abrió. Anoche tuviste piedad del ensueño que hace mucho tiempo tuvo el corazón. Fue inútil la queja, fue vano el empeño, porque aquel romance se volvió canción. ¿Lo ve usted? Todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Pues hay que verlas por el lado bueno. Da el mismo trabajo y es más bonito, ¿o no? Perdone, ¿decía usted? Ah, decía que la felicidad de los demás no debe molestarnos. Hay tantas cosas lindas que ver. Si usted quisiera, yo la llevaría a verlas. ¿A dónde me llevaría? Ah, no sé. Pero sí a demostrarle que la vida es como una fruta dulce y sabrosa. Pero hay que morderla para saborearla. ¿Quiere usted probar? No, no me vaya a decir que no porque me muero de tristeza. Tampoco me vaya a decir que sí porque me mata de alegría. Mejor diga, quizá, tal vez, quién sabe. ¿Quién sabe? Ahora puede ponerme todos los fomentos que quiera. Brasas ardiendo puedo aguantar sobre los ojos. Oye, California. ¿Qué hubo? Limpia bien las manijas. No quiero que ella se ensucie las manos al subir. Yes, chief. ¿Qué pasa aquí? Que Manuel está de fiesta, don Alexander. Ya va a salir al fin con los zapatitos. ¿Quiere que el coche esté como si acabara de salir de la fábrica? ¿De verdad, Manuel? Sí, don Alejandro. Deme una manita, por favor, eche a andar el motor. Conste que nomás lo hago por ti. Yo no toco otro automóvil que no sea el Rorro. Tú, Yuca, sea buen cuate, sacude los tapetes, ¿quieres? Y luego los pones en un marco con un letrero que diga, aquí pisó zapatitos. Siendo tan linda la mecánica, no entiendo cómo ustedes solo piensan en muchachas. Ya, gracias, don Alejandro. ¿Bien todo? Sí. Píquenle, muchachos, que ya se me hace tarde. Oye, Manuel, sé que quieres comprar este taller. Ni soñarlo. Imagínese, quieren 10,000 pesos de enganche. ¿De dónde lo saco? Pues no tienes que apurarte más que por 4,000. Yo he ahorrado 6,000 pesos. Aquí están. Tómalos, hombre. No me vas a despreciar. Yo no sabía qué hacer con ellos. Y ustedes han sido tan buenos conmigo y con el Rorro. Sobre todo tú, Manuel. Tómalos. Gracias, don Alejandro. Pero guárdelos usted. Yo se los pediré cuando los necesite. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. ¿Qué tal, hijito? ¿Qué tal? Mare, la sorpresota que se lleva uno. ¡Ya están listos! ¡Ja, ja, ja!
Aquí todo es muy bueno. ¿Qué desea? A ver el menú. ¿Qué es esto? ¿Amor alegre? ¿No me olvides? ¿Corazón tierno? ¿Guiños en la noche? A la vuelta está la clave. ¿Besos brujos? Filete con papas. ¿Corazón enamorado? Pechuga de pollo. ¿Quiéreme mucho? Ternera al horno. ¿Lágrimas de amor? Chuleta de puerco. ¿Sonrisas locas? Carne con ensalada. ¿Amor eterno? Tostadas con... ¿Bailamos? Luego le pedimos. Cosas tan raras que siento al mirarte. Pero, hija, por amor de Dios. ¡Rosario! ¡Ay, qué alegría verte! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Roberto? Aquí nomás. ¡Rosarito! ¡Ay, pero qué crecidos están! Bueno, basta ya, habla de una vez. A Roberto le quitaron el empleo por culpa de una mujer. Tuvimos que venirnos desde Celaya en segunda. Por favor, Rosario, no comencemos de nuevo. ¿Qué dirán tus hermanas? ¡Eso es lo que quiero! ¡Que te conozcan
mis hermanas, para que no se casen con tipos como tú. Y ustedes son los que se querían tanto. No hagas caso, hija, son pleitos sin importancia. Vengan, niños, vamos a la cocina para que coman algo. Rosario, ¿quieres decirnos de una vez qué es lo que pasa? Este se enamoró de una tipa en la oficina y el patrón lo corrió. ¿Por qué él se encelaba de todos los empleados y los corría? Yo fui el tercero y ella lo sabe perfectamente. ¿Este hombre dice la verdad? ¿Se le ve en la cara? Ustedes los hombres se tapan los unos a los otros. ¿A usted quién lo mete? Eres un cínico, hipócrita. Rosario, no le faltes así a tu marido. ¿Me oíste a mí alguna vez levantarle la voz a tu padre? Porque ustedes las mujeres de antes eran muy dejadas. No le levantaste la voz ni aun cuando te abandonó por otra. ¿Cómo puedes hablar así de tu padre muerto? ¡Muerto! ¡Muerto! Pero no con sus hijas, ni contigo. ¿Alguna de ustedes lo recuerda? No, ¿verdad? Solo en retrato. ¡Qué un santo! ¡Qué un padre cariñoso! ¡Qué un buen marido! Yo sí lo recuerdo. Y lo que te hizo llorar y sufrir. Y cuando nos dejó, trabajábamos en aquella horrenda casa de huéspedes como criadas. Y tú hasta tenías que lavar ropa ajena para mantenernos. ¡Calla, hija! ¡Calla! No. Quiero que todas sepan lo que has hecho por nosotras. Y que él sepa también lo que son las mujeres de mi casa, por si quiere abandonarme por otra. No llores, mamá. Tú sí que eres una santa. Y aún venerando ese retrato para hacernos creer que tuvimos un buen padre. Era bueno, era bueno. Allá en España éramos muy felices. Su tío tenía una gran tienda en Celaya y se empeñó en traernos. Cuando llegamos, el tío había muerto y de la tienda ya no quedaba nada. Tu padre era orgulloso, no toleraba la miseria y no pudo luchar en aquel medio desconocido para él. Por eso huyó. Pero era bueno. Y me quiso mucho. ¡No lo defiendas! ¡No lo defiendas! No te quedes así, María Teresa. Llora siquiera. No me toques. Ella es buena, de eso estoy seguro. Pero lo de anoche le impresionó mucho. Esta maldita condición en que vivimos los de la clase media. Siempre amenazados por la miseria. Ella tiene razón de querer salir de este ambiente. No quiere pasar las pobrezas de su madre. Y ahora de pirón las de su hermana. ¿Cuánto tienes juntado? Pues no sé. Todo se lo voy a guardar a ella. Ha de ser bien poco. A veces me dan ganas de venderle mi alma al diablo a cambio de hacerme rico. No digas esas cosas, Bosch. Mira que se te puede aparecer el mismito demonio. ¿Qué me importa? Con tal de no perder a las zapatitos, soy capaz de venderle mi alma al diablo. Ya después veré cómo lo engaño. ¿Al diablo? Cualquier día. ¿No ves que él es más diablo que tú y que cualquiera de nosotros? ¡Miren! ¡Ay, Manuel! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Y día 10,000. Oye, aquí hay un dineral. ¡Te oyó el diablo! Hay que buscar un cura o agua bendita. Con agua bendita se desaparecen. Sí, Manuel, esto es cosa de brujería. Hazle la señal de la cruz. ¡Cállese, hombre! ¡Ven! ¡No se desaparecen! Esto me lo mandó Dios para que no pierda las zapatitos. Ahora mismo compro el taller. ¡Qué bueno, Bosch! Y nos aumentas el sueldo, ¿verdad? Ya veremos. Pero de esto ni una palabra a nadie. ¿Entendido? Quiero que ella misma, con esos ojazos lindos, lea un letrero que diga: Garaje Atómico. Propietario Manuel Murillo. ¡Ah, qué bonita se va a ver la fachada con ese anuncio! ¿Y qué sorpresa se va a llevar? Usted va a ser el padrino de bodas, ¿eh? Pero es el baile de la Cruz Roja. Una fiesta de caridad. Hasta esta noche y gracias, María Teresa. ¡Qué bárbara! Tenía un miedo de que no aceptaras. Si esos bailes solo los oímos por radio. Y además, qué oportunidad para estrenar tu vestido negro. Mi vestido negro. Te
Te apuesto que estás pensando en Manuel. Tonta, casarte con un pobretón. ¿Para qué? Buenos días. ¿Está ya listo mi reloj? ¿Recuerda usted que dijimos que hasta la semana próxima, si apenas lo trajo ayer? Claro. Qué tonta soy. Es que lo olvidé por completo. ¿Se le ofrece a usted alguna otra cosa? No, gracias. Perdón. Buenos días. Buenos días. Se ve que anda loca por José Antonio. Decídete a hacerle caso, si no, esta te come el mandado. Oye, parece que ya viene. Faltan todavía 10 para las 8. Tranquilízate, Manuel, ya pasará. Si es que no se encuentra otro de Cadillac. ¿O de avión? ¡Cállese! No estoy para bromas. Mira tú, qué pronto se le subió a este. Déjalo. Como ya es el patrón. Hombre, muchachos, no sean así. California, vamos a la casa. Ay, hasta que te decidiste. Yo también quiero ver a Lucy. Yo aquí me quedo, ¿eh? Vamos adentro, hombre. No, no, no. Manda a Lucy. Dile que aquí estoy. Mira, Lucy, yo no tengo la culpa de quererte tanto. Me asomé a la televisión porque, pues porque quería que me vieras. Ya ves que no nos dejaron ni siquiera tocar la guitarra. Y yo quería saber que estaba tu mamá ahí viéndonos. Sí, claro. Como a ti no te dan las tortazas, cabeza de piedra, animal. Mira, Lucy, si quieres le hablo ahorita mismo a tu mamá. Ahoritita que baje y le hablo, vas a ver. Muy macho, muy macho. ¿Cómo no? A ver, encárate con ella. ¿Y por qué no? ¿Va? Con que le diga yo, mire, doña Rosario, yo soy un buen muchacho. Ya voy a comprar mi troca. Ya dentro de poco, pues voy a tener más dinero. Y, caray, doña Rosario, pégueme a mí, pero no le pegue a Lucy, pobrecito. Oye, ¿qué estás loco o qué? ¿Dónde está Lucy? Se fueron las dos con unos ricos. Caray. Un changarro tan elegante y ni siquiera tienen cocina. Por favor, María Teresa, me estás pisando el pie. Perdona, no me había fijado. Pero ¿cómo no van a tener cocina, mujer? Entonces, ¿por qué todo lo guisan aquí? Qué linda, qué bromista. Deliciosa criatura. Muchas gracias, doña Genoveva. Deliciosa criatura, deliciosa. Pero no me llamo Genoveva, linda. Me llamo Genevieve y mis amigos me dicen Chen. Ah, mire qué curioso. Yo conozco a una señora que le dicen Chona y se llama Concepción. Ay, María Teresa, ¿me estás pisando otra vez? Qué linda música. Ay, a mí me encanta Chopin. Ay, a mí Pérez Prado. Y eso que aquí lo tocan muy raro, ¿eh? Si esto mismo lo oyeran en ritmo de mambo. Suave. Ay, María Teresa, esta vez se te pasó el pie. ¿Cóctel champán? Machistas. ¿Y esto cómo se toma? ¿Le gusta? Machistas. No había probado nada tan feo desde la última vez que mamá me purgó con agua de caravana. Éjele, éjele, que esta vez si no me vas a dar un pisotón, porque quiero bailar. Más que sea con don Heliodoro. Tengo que contarles a mis amigos que bailé en el Rustique. No faltaba más. ¡Deliciosa, deliciosa! ¿Me perdonan? Me busca un amigo en la barra. Ay, no se vaya a agarrar a cates con él. ¿Cómo? No, es que, ¿sabe? Hace un rato se me andaba resbalando, pero no le hago caso. Después de todo, prefiero bailar aquí con el coronel. Pero es que yo no soy coronel, señorita. Pues sí, ya lo sé. Pero es que yo le digo coroneles a todos los viejos. ¡Deliciosa, deliciosa! Ah, con permiso. Oye, mejor ya no tomamos nada más. Aquí todo ha de ser recaro. Te apuesto que fue a empeñar el reloj. ¿Qué hay, Bob? Tranquilízate. Llegó la mercancía y todo está bajo control. Magnífico. Ni tan magnífico porque Emma te anda buscando. ¿Esa? Esa no se atreve a venir ahora que están aquí sus antiguas amistades. Pero de todos modos, ojo al parche. Descuida. Oye, linda las dos chamacas. Pásame a la chica. Está más aburrida la pobre. Primero deja conseguir a la grande. Es un monumento. Lo que nos hace falta. ¿En qué aduana le registran una maleta si sonríe? Bueno, bueno.
Buenas noches. Veníamos a rogarle a la señorita si fuera tan amable de ayudarnos a vender boletos para la rifa. Es que... Es por caridad, María Teresa. Anímese. Está bien, encantada. Del 901 al 1000. Yo estaba temblando. Creí que usted y el coronel iban a ser los primeros en azotar con la lana. Pues no se tranquilice, todos los que sobren los compraremos nosotros. ¿Qué? ¿Y mañana, derechito al Monte de Piedad? Usted no se fijó en el precio de los boletos, ¿verdad? Pero yo sí, a 50 del águila cada uno. Chiquilla linda. Con permiso. ¿Un boleto para la rifa? ¿Cuántos quiere que le compremos, señorita? Es que cada boleto vale 50 pesos. ¿Por qué no le sube el precio? Tocados por esas manos deben valer más. Deme 10. ¿10? ¿500 pesos? Y 10 a la señora. Con mucho gusto. Es que son para una obra de caridad, ¿no? Denos 10 boletos a cada uno. Encantada. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, señorita. Gracias, señor. A sus pies, señorita. ¿Cuántos le quedan? 50. Comprados. ¿2,500 pesos? Sí, cómo no. ¿Quiere aceptarlos, María Teresa? No, 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 de ningún modo. Cuando menos acepte uno. Bueno, está bien. ¿Qué número es? 921. Le va a dar suerte. Distinguida concurrencia, la hermosa estola de Ming, regalo de esta casa, es para el afortunado poseedor o poseedora del número 921. 921. Yo lo tengo, José Antonio, yo lo tengo. Aquí está. Vaya por él, María Teresa, ¿qué espera? Muchas gracias, señorita. Efectivamente, es el número 921 y le entregamos con mucho gusto su premio. También le deseamos mucha suerte en lo futuro, señorita. Y continúa, señoras y señores, la variedad de esta noche presentando a la cancionera del sur en la canción ¡Qué suerte la mía! Borracho. Amor,
amor sagrado. Así me lo habías jurado ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que la otra, juraste muchas cosas y al verme herido también te vas. Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así. Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caído, volver a caer. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder. Bueno, vámonos. Fuera, Manuel. Bueno, yo qué vela tengo en este entierro. Vámonos. Tómate otro drink, Manuel. No, ya sabes que yo no quiero tomar ahora. Que es amor del bueno y ese amor no se haga con vino. Bueno, yo me quedo. Quédate a cuidarlo, Yuka. ¿Y tú, Manu? Yo nada. Ven, dale esto a los mariachis. Nos vemos, muchachos. Fíjate que en Yucatán yo tenía una bolsita. Adiós, doña Kelly. Adiós, coronel. Manuel, pobrecito. Ay, lo que yo daría porque en California me esperara así. Eres lindo. Buenas noches. Buenas noches. Bonitas horas de llegar, las 3 de la mañana. ¿Y de dónde sacaste esa piel de gato? No tengo por qué darte explicaciones. Te la sacó en una rifa, a mí me consta. Una rifa. Una piel tan fina y te la vas a poner para ir en el camino a tu trabajo. Me la voy a poner cuando me case con un hombre educado. No con un patán como tú. Y suelta, que la vas a ensuciar con esas manotas. Tienes razón. Estas manos no te merecen. Yo no tengo la culpa de no haber nacido con guantes. Ni tampoco tuve la culpa de haberte conocido. Ni de quererte como te quiero. Manuel, no quise ofenderte. No me has ofendido. La culpa la tengo yo por poner los ojos tan alto. Te conocí mirándote por la ventana del sótano donde trabajo. Por eso para verte tenía que mirar hacia arriba. Y así debió ser siempre. Ya sé que yo no soy nadie. Perdóname. No, Manuel. Perdóname tú. Tú eres un buen muchacho y yo... ¿Tú qué? Yo te estimo. Te estimo mucho. Compréndeme, Manuel. Sí, tú puedes comprenderme porque en el fondo eres como yo. Dime, ¿por qué no te conformaste en seguir siendo como cualquiera de los muchachos del taller? ¿Por qué en lugar de divertirte por las noches, ibas a estudiar a la escuela de ingenieros? ¿Quieres salir de tu medio? ¿No estás conforme con ser lo que eres? Lo mismo me pasa a mí. Entiendo. Te sabes bonita. Quieres coches, pieles, lujos. Tampoco. Ni yo misma sé lo que quiero. Solo sé que busco una vida diferente. Y creo que hoy la conocí. Gentes de vidas amplias, sin la angustia de pagar la renta o el abono del vestido, de los zapatos. Mujeres para quienes no es una catástrofe que se les rompa una media. Gentes que tienen en sus caras la alegría de vivir. Y reparten de lo que tienen y dan a los demás la felicidad que les sobra. Así quiero ver mi porvenir en contraste con mi vida pasada. ¿Me entiendes, Manuel? Entre ese pasado y ese porvenir estás tú. Por un momento me hice ilusiones y trataba de convencerme de que eran realidades, poniéndome como ejemplos a mi hermana Rosario y a mi madre. Las dos se habían casado con hombres pobres, pero las querían, las adoraban y eran felices.
Esa noche sufrí la desilusión más espantosa de mi vida. La realidad era fea y sucia. Y la vida era horrenda como la que viví de niña. Sufriste mucho. Mi primer recuerdo es yendo con Rosario. Descalzas las dos llevando portaviandas a los presos de la cárcel de Celaya. Decían que mi papá se había ido. Mi madre lloraba mucho con Lucy en los brazos recién nacida. Tenía yo 9 años cuando por primera vez me puse zapatos. Eran los de una niña de mi edad que se había muerto en la misma casa donde vivíamos de arrimadas. En el colegio mis compañeras me prestaban libros, papel y lápices a cambio de hacerle sus tareas. Y siempre me llamaron con desprecio la gachupina. Allá en Celaya todo el mundo nos despreciaba. Y para salir de ese medio conseguí trabajo aquí en la capital. Y me traje a mamá y a Lucy. Lucy es la que más me preocupa porque no tiene aspiraciones. Pero yo sí. Yo tengo que salir de este medio, Manuel. Y tengo que salir. Pero por el camino honrado. De eso estoy segura. Y eso no basta. Yo te aseguro que a pesar de todo, tu madre no cambiaría ni su vida ni a tu padre por ningún otro hombre. Pregúntaselo. Y en el mismo caso está Rosario. Si quieres ser feliz, María Teresa, usa un poco menos el cerebro y un poco más el corazón. Nada podemos contra la vida. Dios la hace así y todos nuestros cálculos fallan. Y óyeme bien, María Teresa. Maldito, maldito sea yo 1000 veces si no dedico toda mi vida, toda mi alma y todas mis fuerzas a hacerte feliz. Mírate hacia adentro y respóndete a ti misma. ¿Has estado contenta conmigo? ¿Te sientes feliz cuando estamos solos? Yo te adoro. Te adoro. Te adoro. Yo vengo a ver a mis hijos porque tengo derecho de ver a mis hijos. Aunque venga borracho, pero es de puro sentimiento, porque yo soy muy desdichado. Esta es la verdad. Adiós, Manuel. Y no vuelvas a buscarme nunca. ¡Nunca! Aunque venga borracho, yo soy hombre. Yo soy macho. Y la voy a matar si no me obedece. Cálmese, hombre. Calmarme. Qué fácil es dar consejos. Anoche fui a ver a mis amigos a que me dieran trabajo. ¿Y qué me dieron? Copas y más copas. Véanme los zapatos. Vamos, mañana regresa usted. Ándele, vamos. Ven, a ver, quiero ver a mi mañana regresa, vamos. ¿Entendiste bien? Creo que sí. A ver, entonces pon a tiempo los engranes de la distribución. Ten. ¿Qué le pasa a don Alejandro? He perdido algo muy importante, muy importante. ¡Hey! ¡Miren! ¡Miren! La pizza bonita y el cascorbo ya no están tan amartelados. ¿A qué no saben por qué? ¿Por qué? Porque ya se casaron. Muchachos, acabo de estar con el abogado. El estudio salió favorable. Ya puedes fabricar ese acumulador compacto sin riesgo de ninguna clase. Solo hay que poner un sello que diga patente entrante. Pero no te alegras. ¿Cómo se va a alegrar si la zapatitos hoy no volvió de la oficina? ¡Cállate! Perdóname, Yuca. Es que me está llevando. Tú, Roberto, vete a lavar de una vez y vamos a la casa a darle la buena noticia que ya estás trabajando. Sí, Manuel. Ándale. Mismo alquilo una vivienda y vengo por todos ustedes.
a estar contentos otra vez. ¿Y María Teresa? ¿Qué sucede con María Teresa? Díganselo de una vez. Yo se lo diré. Va a casarse con el ricachón ese de José Antonio. El de las orquídeas. Hoy lo decidió. El tipo ese me da a mí muy mala espina porque mire usted yo, ¿eh? Yo no sé lo que me pasó, que no lo puse de patitas en la calle con ese par de huele basura que venían con él. El famoso matrimonio respetable que nos acompañó la otra noche. El coronel y doña Chin. De verdad que yo no sé qué me pasó. Cuando vinieron por ella, María Teresa ya se había vestido y se fue sin mi permiso. Pero venudos tortazos le voy a arrear en cuanto regrese. Chiquilla traviesa. Adiós. Hasta mañana, Manuel. Hasta mañana. Otro. Ay, si hubiera una mujer que hiciera por mí lo que yo estoy haciendo por la Wally. ¿Qué traes tú, Lucy? Un plan ranchero. Ustedes los hombres se chivian a las primeras de cambio. Ahí está en California. En lugar de venir aquí y traerme cortita de un ala. No, ahí está. Suspira y suspira, pero no hace nada. Anda, échate otro fogonazo. A las mujeres nos gustan los hombres, ¡hombres! No los fufurufos. Ay, si yo fuera hombre. ¿Si fueras hombre, qué? Ya verías. Anda, tómate lo que se te hace tarde. ¡Lucy! Ay, Dios, creo que ya se puso fea la cosa. ¿A dónde vas tú? Tú suéltame, suéltame. ¿Es cierto que te fuiste con el estómago al cine? Sí, sí es cierto. Y después nos fuimos a bailar. ¿Y quieres saber más? Sí. Pues lo besé. No seas infeliz, a una mujer no se le pega. Tú no te metas. Mi vida, mi cielo. Al fin ya eres celoso. Y estoy segura de que me quieres. Ay, mi vida, mi cielo. Qué lindo eres. Ay, bueno, mi vida. Lucy, mi amor. Ay, qué... California. Lucy. Mi California. Lucy. California. Ay, Lucy. California. Lucy. California. Lucy. California. Lucy. Señoras y señores, iniciamos la variedad de esta noche con la cálida voz de la cancionera del sur, que luego será acompañada por el famoso trovador, el sinaloense. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Te compro lo que te queda de corazón. Sé que me has olvidado, que estoy abandonado y que tú eres la causa que yo ande ahora en la perdición. ¡Qué triste estoy, verdad! Mi desgracia es quererte y mi miedo perderte, pues te llevo en el alma, no más tu nombre sé pronunciar. No me des al olvido, por favor te lo pido, pues el daño que me hagas
con sangre de otro podría cobrar. Tú a quien di mis amores y mi vida, si me dejas y me olvidas, pobre de mí. Yo que te di mi cariño por entero, si me cambias por dinero, pobre de mí. Ya oíste lo que tenía que decirte. Ahora vámonos. ¡Óigame! ¡Óigame! ¿Qué? ¡Esto es inaudito! ¡Siéntese! ¡Hombre, ven! ¡No se meta usted! ¡Nosotros encargamos! ¡Calma, señor! ¡Un momento de calma, por favor! ¡Necesita usted! ¡Siéntese! ¡Vámonos! ¡Te odio, te odio! ¡No quiero verte más! ¡Ojalá y no te hubiera conocido nunca! Ya sé que estás con ese por dinero. Mira, yo también tengo para comprarte, pero no te compro. Te lo regalo sin pedirte nada. Está bien, señor, por favor, cálmese. ¡Quítese! Acompáñeme, por favor. ¡Échese por delante! Está bien, pero pase usted. Catrines infelices. ¡Catrines infelices! Si yo no les vengo a pedir nada. Señor, pero comprende que mi negocio no puede. ¿Y usted qué me sigue? Pásate, señor, amigo. Yo no les vengo a pedir. Mire cómo les traigo. Bien, señor, por aquí. Bueno, ya, hombre. Bien, señor, yo vengo a hablar con usted. ¿Qué amigos tienes, María Teresa? Ay, ven, vamos a arreglarnos un poco. Estamos muy descompuestas, ¿ves? Déjame la botella. Qué bueno que te encontré. Te iba a buscar. ¿Usted aquí? Sí. Quiero entregarte esto. ¿Qué? La factura del rolo. Te la endosé. Yo sé que tú eres el único digno de tenerlo. Sé que lo vas a cuidar. No, don Alejandro, yo no puedo aceptar eso. Sí, es mi última voluntad. Porque mañana me tendré que pegar un tiro. No diga locuras. No, no son locuras. Estoy perdido. Nombre, honradez, fidelidad a mi trabajo, rectitud. Todo eso desapareció. Perdí 100,000 pesos. Nadie lo creerá. Dirán que yo lo robé. Yo ladrón. ¿Para qué quiero la vida? Cálmese, cálmese, don Alejandro. Por favor, cuénteme cómo los perdió. Fue el sábado pasado. Ya para cerrar me trajeron 100,000 pesos. 10 billetes de 1,000 pesos y 9 billetes... de 10,000. Los guardé en un sobre para ingresarlos el lunes, porque si no tenía que volver a hacer mi corte de caja. Yo ya estaba ansioso por ver al Rol. Se subió a mi carro para ponerlo en marcha, ¿se acuerda? Sí, por cierto, que no tenía puestos los cojines. Le juro, don Alejandro, que usted tendrá ese dinero. Ya no creo en milagros. Usted no se mueva de aquí, espéreme. Solo muerto no podré traérselo. No seas güey, regresa a la cartera, te dan más de propina. Ya calme esos nervios, criatura. Mira, ahora nos vamos a mi casa. Te tomas una copa y te tranquilizas. Luego te vamos a dejar. Señor, señor, se le olvidó la cartera. ¿Para qué la queremos? Déjala. Yo sí la quiero. Bueno, está bien, toma. Muchas gracias, muchas gracias. Qué linda música.
yo. ¿Y tú qué haces aquí que no te largas, muchacha? Caíste en el mismo truco del matrimonio respetable. Eliodoro y Jenny se largaron de aquí, ¿no? ¡Cállate! Ya no te tengo miedo, José Antonio. Sé muchas cosas de ti. Pues, ¿qué esperas? Vete a denunciarme. No, esta vez va a ser definitivo. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que ya no te quiero? Que estoy aburrido de ti. Sí, después de que por tu culpa lo dejé todo. Marido, hijos, familia, todo. Y he soportado humillaciones y desprecios. Termina de una vez. ¿Por qué no disparas? Yo te enseñaré a no hacerme más... ¡Ay, en la cara no! ¡En la cara no, José Antonio! ¡Por favor, en la cara no! ¡Ay! ¿Usted no me lo puede impedir? ¿Qué? Por favor, señor, ya no haga más escándalo. ¿Sabes qué culpa tenemos? ¿Dónde está esa señorita? Quiero verla. Ya todos se fueron. ¿Y mi cartera? La que dejé sobre la mesa. Yo mismo se la di. Ella se la llevó. Moribundo. Cállate, Lucy. ¿Qué cosas tan horribles dices? Tenemos que encontrarlo. ¿Pero dónde? Tal vez en su mesa de dibujo hay algún papel, alguna dirección. ¿Cómo vas a ver así? Enciende la luz. Ya sé. En la Cruz Roja, en la Cruz Verde. Cállate. Me vas a volver loca. ¿Qué traes aquí? Su cartera. Aquí debe haber alguna dirección. Dame los informes. Muchas gracias, señorita, y buenos días. ¿Eres? ¿Eres? Mi vida. Llora porque no te enojas. Sí, claro, como yo no soy María T.
Teresa. No te preocupes, hombre, no te preocupes, ya te casarás. Se me va a quedar a mí una hija solterona. Vamos, anda. ¿Por qué robaste ese dinero? No lo robé y vamos a devolverlo. Ah, viejito loco, ¿en qué lío me metió? Pero cómo se lo agradezco.